De la mañana desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COIN con Noelia Azabache. Noelia. Así es, María Jesús, continuamos informando desde el COIN y esta vez ya se ha emitido un nuevo reporte. Los detalles lo va a dar el coordinador de esta entidad, justamente el general Jorge Chávez, quien nos acompaña esta mañana. General, bueno, coméntenos, sí, por favor, ¿cuál es la situación en primer lugar con respecto a las lluvias, sobre todo en el norte, que hemos visto que está bastante afectada hasta el momento? Muy buenos días. El reporte que se da a esta hora es de que el día de ayer efectivamente había lluvias de moderada intensidad en la región de Piura, particularmente en las zonas de que son Chulucanas y Morropón, pero esta, si bien es cierto que ha tenido una periodicidad entre 8 a 10 horas, no ha afectado el incremento del caudal ni ha afectado de manera grave, se puede decir, ¿no? Les comunico actualmente de que el nivel del caudal del río Piura, que ayer llegó a su máxima intensidad con 3.468 metros cúbicos a las 7 de la mañana, fue un reporte de 1.590 metros cúbicos por segundo, tal como se dio el reporte el día de ayer de que iba a decrecer gradualmente el nivel del río Piura. Así se ha realizado en estas 12 horas. Esperamos de que en la zona del Bajo Piura en las próximas 5 horas se realice este decrecimiento de la masa de agua que llegó, como manifesté, a 3.468 y que actualmente, si bien es cierto a las 7 de la mañana se dijo 1.568, actualmente está en el orden de los 1.400 metros cúbicos. Eso nos va a garantizar dos cosas: poder drenar las aguas en la ciudad de Piura, que se viene realizando por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y Gobierno Regional, y esperar a que las aguas en el transcurso de mediodía hacia la tarde ya desciendan su nivel en la región de Catacaos. Otra de las informaciones que tengo que dar, las acciones que se han tomado por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es desplegar un contingente de cerca de 500 hombres en la zona, pero especialistas, como una fuerza especial conjunta en fuerzas de operaciones especiales de Marina, fuerzas de operaciones especiales del Ejército, que son transportadas desde la ciudad de Arequipa, fuerzas de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, especialistas en rescates anfibios, como las tres instituciones se están enviando en estos momentos. Ya llegaron también a la ciudad de Piura 50 elementos del grupo de salvataje de la Policía Nacional y se están trasladando también 60 bomberos especialistas en rescate. Toda esta fuerza especial conjunta se está dirigiendo no a la ciudad de Piura, sino a la ciudad de Catacaos. Nuestra marina, con 20 embarcaciones llevadas el día de ayer, está realizando las evacuaciones correspondientes sobre aquellas zonas que tienen gran incidencia en el incremento de aguas en la ciudad de Catacaos, Nuevo Catacaos, La Arena, Simbalá y Curamori. ¿Cuál es la estrategia general para justamente evacuar a estas personas? Muchos de ellos escuchamos desde tempranas horas que llamaban desde sus domicilios, pues se encontraban atrapados incluso en los techos. Sí, lo que sucede, como expliqué el día de ayer, a veces son un poco decisiones un poco difíciles, pero la primera prioridad que se ha realizado el día de ayer ha sido la evacuación de personas que atentaban directamente contra su vida. Estamos hablando de viviendas de primer piso, viviendas precarias. Esas personas han sido evacuadas. Les informo que el día domingo, previo a esta emergencia, fueron evacuadas cerca de 700 personas de las comunidades de Simbalá, de Catacaos, de La Arena, que de aquellos caseríos de que la emergencia iba a afectarles de manera directa. Sin embargo, el día de ayer, desde producida la emergencia, particularmente en la zona de Catacaos y la ciudad de Piura, se han realizado evacuaciones por cerca de 1.200 personas aproximadamente. Puedo decirlo así con seguridad que hasta el momento no tenemos ningún reporte de una víctima que tengamos que lamentar. General, ¿qué trabajo se está desarrollando en la ciudad misma? Porque lo que se ha visto en las últimas horas es un panorama absolutamente devastador, y lo que se está viendo esta mañana en el distrito de Castilla lo es aún más. ¿Qué trabajos se están haciendo concretamente con los desbordes que han penetrado la ciudad? Ok, el día de ayer la prioridad fue la evacuación y la seguridad de las personas, como dije, en el primer piso, y terminando de responder la pregunta que me hicieron. El día de hoy se está procediendo a hacer en la ciudad de Catacaos la evacuación de aquellas personas que estaban en el segundo piso y todo lo demás. ¿Cuántas personas aproximadamente?
del rescate en función a lo que nosotros veamos, pero hablamos de otras 1000 personas aproximadamente, ¿no? Sí, pero respondiendo a su pregunta, la primera fase que se ha hecho en Piura Ciudad, y eso incluye el distrito de Castilla, ha sido evacuar a las personas a lugares seguros. En una segunda fase, ustedes han podido en los medios de comunicación que se ha determinado las zonas anegadas, y en esas zonas anegadas se está llevando motobombas, se está llevando hidrojet y se está llevando equipo para drenar las aguas de esas zonas. Hay algunas zonas, no es todo Piura, pero hay algunas zonas, podemos apreciar también fotografías y en medios de comunicación que la altura llegó hasta 1,80 m en algunas zonas, pero hoy día se puede ver que prácticamente 30 centímetros. Entonces se está comenzando a drenar. ¿Por qué recién se está comenzando a drenar las aguas? Porque el nivel de los ríos, no podía asegurar un efectivo drenaje. Si yo dreno sobre el río que está más alto de su nivel, ¿qué es lo que sucede? De que el río me va a devolver las aguas a la ciudad. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, en una segunda fase, ya comenzar a drenar aquellos sectores inundados para garantizar la seguridad misma de la población. Hay personas... Piura había reportado que no tenía la maquinaria suficiente, de motobombas, por ejemplo, para esta tarea. ¿Ya se tiene la maquinaria suficiente? Sí, mire, yo puedo informarle de que la capacidad que tenemos nosotros actualmente es de 140 motobombas. Obviamente no es lo suficiente para la dimensión que ha sucedido, sin embargo, hoy día tenemos 11 vuelos de transporte logístico y estamos llevando una igual cantidad, apoyados por las donaciones que nos han hecho de motobombas, así como préstamos que nos ha hecho la empresa privada para tener motobombas de mayor intensidad en la capacidad de drenaje y ayudarnos a este drenaje que se puede ver sobre las zonas inundadas. Yo garantizo de que entre hoy y mañana ya prácticamente se está drenando la mayor cantidad de aguas y que han producido inundaciones en los ante sectores. Esta nueva emergencia general, ¿se tiene algún nuevo reporte con respecto a personas fallecidas, tal vez damnificadas, las cifras que manejan las autoridades? Sí, mire, de acuerdo a lo que yo le puedo manifestar, ¿no? En la ciudad de Piura no tenemos nosotros información de personas que como consecuencia de las inundaciones hayan fallecido, ¿no? Si bien es cierto, en la mañana hubo una información, el señor general Viso, que es el jefe de la región militar de Piura, ha manifestado de que no se tiene todavía una información exacta sobre esos 4 fallecidos, que fue una información que no tuvo en un lugar sustento. Y yo sí les puedo decir que las víctimas mortales a nivel nacional, estamos hablando de 91. ¿Y por qué ha variado de 90 a 91? Porque una persona, sí, del sábado para el domingo, como consecuencia de el incremento de las aguas, en la localidad de Morro Poncillo, sí fue arrastrada por las aguas. Por eso subió a 91. Los damnificados tenemos 122.788, afectados 797.789 y viviendas afectadas 176.394. Esta información actualizada ya está considerando lo que ha pasado el día de ayer en la ciudad de Piura y en la zona del Bajo Piura, que nosotros estimamos inicialmente que eran 10.000 en la ciudad de Piura y 20.000 en la zona del Bajo Piura. ¿Que tiene algún río en alerta roja próximo desborde ya a nivel nacional, general? No, los que están en alerta roja, sigue las cuencas del río Piura en alerta roja porque todavía tiene un caudal. Su máximo caudal del río Piura, estamos hablando de 2.200 metros cúbicos, está en 1.400, pero en virtud a la situación que se está viendo en la fenomenología, todavía lo estamos considerando en la alerta roja, por la situación que viene causando, particularmente en el Bajo Piura. Estamos en la alerta roja con el río Amazonas, pero se está monitoreando y está estable. Pero otro que hablemos de a nivel nacional que esté en alerta roja, no. Dos preguntas, sí. Alguna, disculpe. Primero, ¿qué cantidad de personas han sido traídas a la ciudad de Lima? Porque hemos estado en los últimos días en el grupo número 8, hay una buena cantidad de evacuados. Y en segundo lugar, ¿qué donativos están todavía requiriendo de manera urgente en la zona de Piura o en la zona del norte del país? Ya mire, la cantidad que fue evacuada en el puente aéreo que ha realizado nuestra Fuerza Aérea del Perú, por encargo del señor ministro de Defensa, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Piura, conduciendo prácticamente todas las operaciones que he manifestado,
alcanza un número de cerca de 17.000 personas, exactamente 16.894, que han sido trasladados no solamente de Tumbes, Piura, sino voy a enumerar las regiones. Se ha hecho puente aéreo desde Lima a las regiones de Tumbes, Cajamarca, Piura, Trujillo, Lambayeque y Chimbote. O sea, nuestra capacidad como Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Aérea, ha trasladado cerca de 17.000 personas de la región del norte hacia Lima. Eso es lo que le puedo decir. Y correspondiente a lo que son donativos, lo que nosotros necesitamos con urgencia es en cuatro rubros, ¿no? Techo, o para garantizar el techo, hablamos de carpas. Cuando hablamos de abrigo, necesitamos frazadas, colchones. Cuando hablamos de alimentación, artículos perecibles. Y cuando hablamos de salud, medicinas. Pero medicinas no tanto, porque de acuerdo al abastecimiento que ha garantizado el Ministerio de Salud, lo estamos haciendo. Se ha establecido también... Bien, en ese momento, dando esta información oficial, el general del Ejército Peruano, Jorge Chávez, coordinador general del COE en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional a esta hora de la mañana, donde ha confirmado la presencia...